Argentina. ¡Ay, por favor! La emoción que tengo. No sé si me temblaron más las piernas el primer programa o este que es el último. Mi última salida por esta pantalla. Hoy alguien se va a convertir en el gran ganador de este programa y acá está el premio. ¡Precioso premio! Y además se va a ganar 15 millones de pesos. Un programa que no ha dejado de darnos alegrías absolutamente durante todas las noches. Hola Flor, hola Emil, hola Joaquín, hola Bel. Gracias por todo esto que hemos transcurrido. Gracias por este camino recorrido. Estoy muy emocionada y creo que llegó el momento de presentar a los 5 finalistas de esta noche. ¡Adelante! ¡Ay, ay, 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 ay! Uno de estos 5 finalistas se va a convertir en el gran ganador de Got Talent Argentina. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué noche! Y esto recién arranca. ¿Cómo está la tribuna? Hasta aquí el jurado han sido los responsables de que ellos estén en la gran final con sus devoluciones. Pero ahora es tu turno, porque vos desde tu casa vas a elegir quién es el gran ganador de Got Talent Argentina. Manda Yete al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla y arranca la votación para saber quién se convierte en el gran artista de nuestro país. ¿Quién será el gran ganador? ¿Será For Crew? ¿Serán Carla y Julio? ¿Será el Mago Matus? ¿Serán Matías y Joana? ¿O será Docta Dan? Vos elegís quién gana. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. Arranca esta noche, pero no puede arrancar sin lo prometido, porque lo prometido es deuda. En esta noche, ¿quién iba a cantar? ¿Te acordás? ¡El señor Abel Pinto! ¡Abel! 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 Mientras Abel se prepara, yo les cuento esto. Y ahora sí, un nuevo sueño cumplido para mí, que es este, el de presentar al más grande. Fuerte el aplauso para el señor Abel Pinto. Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos,
pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede. Sin mirar atrás, si te tengo por delante, que se escuche. Quiero ser tu acompañante. Sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oí lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir. Se trata mi vida. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Y que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo un rayo de luz.
quiero mucho, gracias. ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Abel, Abel! ¡Fuerte el aplauso para el señor Abel Pinto! ¡Abel! Y para todo este equipo maravilloso. ¡Abel! ¡Felicitación! Gracias. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué hermoso! Chicos, qué linda vida me tocó. Qué hermoso, un sueño cumplido, trabajar con ustedes este proyecto. En su casa quédense tranquilo porque vamos a llorar todo el tiempo. Vamos a seguir con este tema. Así que realmente te agradezco, es un sueño de verdad para mi vida y compartir con toda esta gente y cumplirle el sueño a alguien que va a ganar esta noche. Placer, de verdad. Y ahora sí, arrancamos nuestro programa con los primeros participantes de la noche. Pelea por el trono de ser el ganador de Got Talent en Argentina, Grupo 4 Crew. Arranca oficialmente la gran final de la mano de 4 Crew. Ya mamá, estoy arriba, te juro que no hay nada más. ¡Qué hermoso, chicos! ¡Ay, qué noche vamos a tener! Yo no... ¡Ay, me imagino los nervios! ¿Qué, qué... Yo, ¿los nervios o no que pasaron? Claro, unos nervios, la verdad. ¡Hasta llegar a hoy! Claro, unos nervios. No, más, no más. ¿Ustedes entienden que se pueden ser los ganadores de Got Talent en Argentina? No, increíble. ¿Es verdad que no durmieron en toda la noche? ¡Ay, toda la buena onda! ¡Qué lindo! ¡Ay, vamos a ver!
¿Escuchamos la devolución del jurado? Abel. Buenas noches, chicos. Me siento muy feliz por ustedes, por sobre todas las cosas, porque esta noche, con todo lo que han vivido y con todo lo que han transitado hasta acá, siguen y siguieron con la misma energía del primer día. No se les termina nunca la nafta. Increíble eso. ¿Cuachi? No, a mí me pone re contenta que estén ellos acá. Siempre lloro cuando vienen ellos, pero porque... me pone re feliz que les pase esto. Estoy re contenta que hayan llegado hasta acá, te juro. Se los re contra re merecen. Son gente re humilde que laburó un montón. Y estoy re feliz por ustedes, la puta que lo parió. ¡Bravo! ¡Se ha dicho! Emir. Me van a hacer pis. Desde la primera vez que se presentaron, demostraron que con trabajo en equipo se puede llegar lejos. Y con amor, sobre todo, a lo que aman hacer, que es bailar. Así que los felicito por motivar a personas y por demostrar que si uno hace las cosas con amor, pasan estas cosas. Flor. Buenas noches, Four Crew. Qué lindo tenerlos en la gran final. Fueron inspiración pura. Siempre fueron inspiración pura. Y ustedes son el ejemplo creado de que los sueños se cumplen. ¡Felicitaciones! ¡Epa! ¿Quieren decir algo? Nada, agradecer a los chicos. La verdad que son unos genios. Estamos sin dormir porque tuvimos que salir corriendo a ensayar, a hacer la coreo, así que en 6 horas salió esto y nada, súper feliz, súper contenta. Los amo. ¡Impresionante! Recuerden que ustedes desde su casa van a elegir a los ganadores. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. Gracias. Y ahora sí, momento de recibir a nuestros próximos participantes. ¡Pasan a la gran final! ¡Carla y Julio! Segundo finalistas de la noche. ¡Fuerte el aplauso para Carla y Julio!
no, 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 no. No, increíble. Fuerte el aplauso para Carla y Julio. No. Chicos, tremendo. La felicidad que tengo de que estén acá no se puede creer. Qué hermosa, felicitaciones. No, Julio. Ay, Dios mío. Wow. No hay palabras. Wow. Realmente esta noche está muy difícil, pero es impresionante lo que han hecho. Ay, 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 ya no depende de nosotros, depende de la gente en la casa. Pero lo que se vive acá en el estudio es impresionante y lo han hecho increíblemente como en cada presentación. Ay, vamos a ver qué dice Emir. Hola, Carla, Julio, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo realmente quiero agradecer porque me cumplieron el sueño de poder estar compartiendo con gente tan talentosa. Yo realmente te veo y sos hermosa. Los dos son hermosos. Pero me siento bendecido de poder formar parte de esto. Ustedes están cumpliendo un sueño y yo estoy cumpliendo el mío, de verdad. Yo me saco el sombrero, los admiro, los quiero. Y gracias por regalarnos tanto. Que si te caes te tenés que levantar con más fuerza. Todo el tiempo estuvieron sorprendiéndonos de principio a fin. La verdad que no hay palabras. Hoy yo estoy sin palabras, de verdad. Flor. Julio, Carla, Carla y Julio. Mirá si un taco, les iba a frenar todo este arte maravilloso que nos trajeron. Nunca, nunca, nunca. Siempre pensé en eso, siempre pensé. Es alucinante, alucinante haberlos tenido en este certamen. Pase lo que pase hoy, los admiro profundamente, los banco. Lo que hicieron es formidable. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. Para nosotros, estoy muy feliz. Hoy, más allá, estoy emocionada, pero estoy muy feliz. Para nosotros también fue una oportunidad enorme esta que se nos dio en el programa, tener este jurado de lujo, que puedan reconocer todo el trabajo que calculo que todos los participantes hemos puesto. Y nada, estamos muy felices. Abel. Hola, buenas noches. Bueno, ustedes trajeron la excelencia desde el primer día a este programa y hasta este momento tan importante. Ustedes se dieron un premio esta noche, porque cada vez que vean esto que hicieron, se van a dar cuenta de lo increíbles que son. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Joaquín. Y el mundo entero los va a ver porque realmente es espectacular. Tu vestido es el vestido más lindo que vi en mi vida, directamente. O sea, me encanta. Más caderona. Estás preciosa. Me encanta que vos hayas seguido el dress code de Abel. Me parece espectacular. Marcó tendencia Abel en ese tiempo. Quiero que sepan que ustedes van a ser los innovadores de los Montgomery con strass. Ok. Sí. Somos presentes acá de una nueva tendencia global. Y que no quiero presumir, pero son mi dorado. Yo sabía que ustedes eran los mejores. Para mí son lo más elegante y pero reo también. Y No, son increíbles. Me encanta lo que hacen. ¿Cómo me encantaría saber bailar así? ¡Qué hermoso! Fuerte el aplauso para Carla y Julio en esta noche de gran final donde vos elegís. Sí, obvio. Segundo, quiero agradecer a mis técnicos, que son Emanuel y Matías, que fueron mi contrapeso y que se bancaron que en dos ensayos pudiéramos sacar esto a flote, así que se los agradezco de todo corazón. ¡Grandes! Y ahora sí, llegó el momento donde te voy a recordar que vos sos el responsable o la responsable o los responsables de saber quién va a ser el gran ganador de Got Talent Argentina. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece en la pantalla. Gracias, chicos. Felicitaciones. Y ahora sí, el próximo participante. Oh.
nos ha hecho vivir este hermoso momento. Momento ahora de recibir en esta noche de la gran final al mago Matu. Muy buenas noches. Qué placer enorme, no puedo creer. Llegó el momento, nos sentimos muy agradecidos y llegó el momento de despedirnos y queremos hacerlos a nuestra manera. En los últimos años venimos realizando diferentes hazañas, desafíos. Aquí en el programa apareció un helicóptero, me teletransporté detrás del jurado. Pero hoy nos toca el mayor desafío de todos. Estar en la gran final de Got Talent Argentina. ¡Dale, nene! ¡Mise fanática de la magia por vos! Y queremos despedirnos a, como les dije, a nuestra manera. Para eso voy a dedicarle esta última ilusión. Por supuesto que a todos ustedes en casa que nos hicieron el aguante desde el primer programa, a este tremendo jurado, a este maravilloso equipo de personas hermosas, a Tony Delich, que es muy importante para que todo esto podamos llevarlo a cabo. Pero en especial se lo quiero dedicar a mi familia, a mi esposa y mis dos hijos. ...18 lanzas reales... ...sostenidas con una sola cuerda... ...a la cuerda la vamos a encender fuego... ...y tardará 45 segundos en cortarse... ...mientras tanto... ...yo voy a estar allí debajo... ...atrapado con esposas... ...cadenas y candados... ...solo... ...esta pequeña ganzúa... ...podrá liberarme... De lo contrario, pasará esto. Se darán cuenta que se trata de un escape real, en tiempo real. Es como estar dentro de la boca de un cocodrilo, rogando que no apriete su mandíbula.
Dios, qué emoción. ¡Ay, por favor! ¡Los nervios! Ay, yo creo que si me lo prestás, me hago una lipo después. Bueno, ¿cómo lo viviste? Oh, todavía concentrado, ¿no? Porque es un acto que, bueno, estamos en un momento, la gran final. La final, quedan dos nada más y ya sabremos quién es el ganador. Y me decían, y vas a ir con esta seguro porque requiere de muchas cosas. Y nada, acá estamos. Por suerte salió, creo que más que bien. Lo disfruté mucho. Y nada, agradecido a la vida, gracias a todos, de verdad. ¡Claro! Joaquín. Entré a este programa odiando la magia. Y me voy siendo lejos tu fan número uno. Matus, nos hiciste pasar por todos los... por todas las cosas en este programa. Y por sobre todo me hiciste recordar ese niño interior que amaba la magia. Gracias por hacernos pasar por todas esas situaciones. Bueno, cuando te apareciste acá, eso para mí va a quedar... La verdad te felicito. Me dejás sin palabras, sin palabras. Flor. Buenas noches, hermosas, Matus. La verdad que siempre me sentí muy inocente frente a tu viaje, porque siempre me sentí como una niña, como dice Mir, no entendiendo qué estaba pasando y dejándome llevar por tus propuestas, que siempre fueron tan geniales y tan grandilocuentes, y esta última que nos tuvo a todos con el Jesús en la boca. La verdad que se merecen muchísimo estar en la gran final. Lo que hacen es maravilloso, así que felicitaciones por este paso hermoso en Got Talent Argentina. Abel. Buenas noches. Bueno, mirá, si vos fueras mi amiga la Joaquín, yo te diría, me hice butaquera por vos. Te felicito, te admiro mucho, soy tu fan y felicitaciones a todo tu equipo que te acompañó increíblemente bien en todas tus presentaciones. Bueno, así pasaba nuestro tercer participante, finalista de esta gran noche. Muchas gracias, felicidades. Y recordá que vos desde tu casa vas a ser quien elija al gran ganador de Got Talent Argentina. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. Pero ahora sí llegó el momento de recibir a nuestro cuarto participante. Pasa. Y se encontrarán en la gran final Matías y Johanna Ortiz. Y ahora sí, momento de recibir a nuestros cuartos finalistas. Fuerte el aplauso para Matías y Johanna.
fuerte el aplauso para Matías y Joana. ¡La rompieron! ¡Qué lindo tenerlos vengo para aquí! Joana, Mati, qué felicidad. Qué lindo que hayan llegado hasta acá. Estamos a nada de conocer al gran ganador de Got Talent Argentina. Mientras ellos se van reponiendo y juntando un poco de aire, yo les recuerdo, mandá gente al 9009 o escaneá el QR que aparece acá en pantalla. Nos queda solamente un participante más y ya conoceremos al ganador de esta noche. Se han lucido en cada gala, ha sido maravilloso tenerlos. Me encanta el vínculo, me encanta que sean hermanos, me encanta un montón de cosas de ustedes, muchísimas. Pero ahora vamos a escuchar qué dice el jurado en esta última noche. Y... Flor. Hola, buenas noches. Esta pareja que nos ha llenado de alegría y de felicidad. Han sido la alegría de este certamen. Yo creo que estamos todos muy felices acá en la casa de que hayan llegado tan lejos. Se lo merecen. Han trabajado muy duro para llegar hasta acá. Siempre fueron impecables. Nos volvíamos a asombrar con Emir mirándonos con los trucos maravillosos que nos han regalado en todo lo que ha sido la pasada por este certamen de ustedes. Así que, más allá de lo que pasa esta noche, felicitaciones porque ya ganaron. Muchas gracias. Abel. Hola, buenas noches. Hola, Abel. Bueno, admiración y amor total por ustedes. Me emociona especialmente que estén en esta noche, que lo estén viviendo de esta manera. Lo que hicieron es increíble realmente. Me siento muy emocionado, como si yo también fuera hermano de ustedes, sinceramente. Muchas gracias. Joaquín. A mí, primero que me encantan los looks que se arman. Cada vez que vienen, me encanta. Sí, bien discreto. Yo desconocía y realmente me ha inspirado en un montón de cosas que no estaba pudiendo crear. Ya solo verlos, cómo se vestían. Y yo con ustedes me siento reidentificada porque de acá a legua se nota que son re buena gente y lo que hacen es increíble. Tiene un sabor a calle que a mí me encanta, pero vos a la vez sos súper fina y súper delicada. Para mí, me encanta los rebanco. Estoy re contenta que los pueda ver acá. Más contenta estoy de que hoy no tengo que votar igual. Yo lo único que me voy a atrever a agregar es que de estos hermanos que deben ser de los más unidos que he conocido, el único momento de egoísmo debe ser la hora de repartir los brillos. Primero él y con lo que queda le hacemos a Joana. Es que esa noche antes de pegar la piedra quedaron en mi casa, entonces yo... Escúchame, es verdad que tuvimos peleas por las piedras. No. Le dije, Mati, te denaste el vestuario, no me dejaste nada para mí. Y yo miré la bolsita y quedaban pasado 50 piedras. Pasado de piedra. Abel nos hace lo mismo a mí, a Flor. Mira, tenemos un par de estrates ahí en el guante o en el pelo y el... Mira. Emir. Ay, Dios, yo les dije de todo ya. Primero que a mí... Desde el primer momento que apareció en el escenario, voy a seguir recalcando porque es increíble la conexión que tienen cuando se miran. Es algo que ilumina de una manera increíble. Y no sé cómo hicieron, porque me dedico a lo mismo que ustedes, para preparar tres finales de esta magnitud. O sea, yo seguro se volvieron locos. Sí. Porque... trucos y todo fueron todos diferentes, no repitieron nada, ni siquiera la energía de cada coreo. Así que, admiración gracias. Profunda hacia ustedes. Gracias. Como artistas que son. ¡Buenísimo! Muchas gracias, chicos preciosos. Yo amo que estén acá, amo que sean de Mendoza, porque fue una provincia que me trajo el amor y me devolvió la felicidad. Así que, feliz de que estén acá. Muchísimas gracias. Recordá que vos vas a elegir quién gana Got Talent Argentina. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. Y ahora sí, momento de recibir a los últimos participantes. What the fuck? Pasan a la gran final. Grupo Got Talent.
finalista de esta noche. Fuerte el aplauso para Dr. Dan. En la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado que di fuck. Sonamos los bares, pues you a bares. Ya la dicen a los sellos para que se te pare. Por toda la calle pide salsa. Compa, compa, compa. Poco menos, poco más de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. De 50 millones les alcanza. Trabajo han hecho. Vengan un poco más acá, que precioso. Felicitaciones, chicos. Vengan acá, no me tengan miedo. Soy solo fea, nada más. Ay, qué hermoso trabajo. Increíble. Felicitaciones, de verdad. La rompieron. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Abel. Hola, chicos. Hola, chicas. Imparables. Imparables. No paran un minuto, no pararon un segundo desde el primer día. Repito mucho esto porque... No se imaginan la emoción que significa para nosotros haber confiado en todos ustedes, en todos los artistas que han llegado hasta esta instancia. Los vimos crecer y no sé, los queremos mucho, los sentimos cerca y por eso estamos así emocionados. Impresionante, los felicito otra vez más. Joaquín. La verdad que... Es increíble lo que hacen, me encanta. No pueden tener tanto estilazo. Se remamaron, sinceramente. O sea, la piola es que se remamaron. Estuvo cheto mal. Yo la pasé re bien. Cada vez que pensaba que iba a terminar el show, cambiaban de ritmo. Y me dijeron de producción que te tenía que decir que no porque yo tú hubiera dicho que sí. ¡Claro! Pero sí. ¿El anillo para cuándo? Pero sí. Yo te doy la información, vos fíjate qué haces con eso. Se pica, me encanta. Ay, Emir. Ay, no es por nada, Joaquín, pero sos mi botón dorado, ¿eh? ¡Wow! ¡Uy, cómo se
se está picando. Bien jugada, bien jugada. Perdóname, perdóname. Ay, me dejó para adelante. Estamos picando, estamos picando con los dorados, perdonen. Ustedes, en la gente que está en la casa viéndolos, le dieron un show de la hostia. Y en muy poco tiempo hicieron una coreo. ¿Viste esas coreos virales mundiales? Ese tipo de coreo. Hacen lo que les gusta y lo transmiten, chicos. Hicieron un show de locos. Y eso se llama trabajo en equipo. Felicitaciones. Flor. Buenas noches. Soy muy fan de ustedes, muy fan, de verdad. Porque tienen un talento grupal muy enorme, pero tienen un talento individual muy interesante. Todos, cada uno de ustedes la rompe. Y decidieron poner todo ese talento que cada uno de ustedes tiene en servicio de un grupo que es maravilloso, chicos. Más allá de lo que pasa esta noche, tienen que estar mega orgullosos porque todo el país los vio brillar desde que llegaron a Got Talent hasta el último minuto dándolo todo. No importa lo que pase, ustedes ya ganaron, los admiro fuerte. Soy fan de este grupo. Hermoso. ¿Algo para decir? Nada, que muchísimas gracias por el espacio. Han construido un montón en nosotros. Y que estamos muy felices de estar acá. Realmente que puedan decirnos esto. Nos pega tanto porque es lo que sentimos realmente, ¿no? El compartir, el trabajo en equipo. Nos costó un montón y lo re disfrutamos al mismo tiempo. Así que mil gracias, de todo corazón. Es un placer enorme. Hermoso. La rompieron. Muchísimas gracias. Vos sos espectacular. Y ahora sí, fueron nuestros últimos finalistas. Y recordá que vos sos quien elige desde su casa. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece en pantalla. Vos sos quien va a decidir quién gana Got Talent Argentina. Ya han pasado los 5 finalistas, 5 sueños. Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero ahora sí, ha llegado el momento de recibir a los 4 que están afuera, que ya han pasado, así que se juntan los 5. Adelante, Four Crew. Adelante, el Mago Matus. Adelante, Carla y Julio. Adelante, Matías y Joana. Noche de gran final. Impresionante lo que hemos vivido. Un showzazo del señor Abel Pinto. Una noche increíble. Los chicos lo han dado todo. Y vos, desde tu casa, vas a elegir quién es el ganador de Got Talent Argentina, que además se lleva 15 millones de pesos. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece en pantalla. Vos sos el responsable de elegir al gran ganador. ¿Será el grupo Four Crew? ¿Será la pareja de tango Carla y Julio? ¿Será el Mago Matus? ¿Ganarán Joana y Matías? ¿O se consagrarán campeones el grupo Docta Dance? Vos sos quien los va a elegir. Envía GT al 9009 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. ¡Ay, qué noche, por favor! Ahora sí, seguí votando, que a la vuelta de este corte nos vamos a enterar quién gana Got Talent Argentina. Y acá estamos. No les puedo explicar todo lo que se vivió en el corte. Emoción, lágrimas, festejos, gritos. Esto era una fiesta, pero ahora llegó el momento de conocer a quién es el gran ganador de Got Talent Argentina. Y para eso, les quiero contar que se cerró la votación.
Votación cerrada. La escribana empieza a trabajar para poner al ganador en el sobre y acercarse hasta donde estoy yo a traerme al gran ganador de Got Talent Argentina. Pero ahora sí, de todos los que han pasado, solo 5 llegaron hasta la gran final. Un trabajo de nuestro jurado inmenso. Momento, ahí me acaban de avisar, ¿está listo? Me acaban de decir que sí, la escribana ya está preparada. ¿Pueden? Ahí está. Perdón. Muy bien, escribana, buenas noches. Buenas noches a todos, jurado. El resultado. Resultado. Nervios. Ay, qué nervios, ¿no? Qué noche. Gracias. Suerte. Muchas gracias, un placer tenerla. Fuerte el aplauso para la escribana. Nuestra escribana es la primera persona que conoce al gran ganador de este programa. Y ahora llegó el momento de que todos lo sepamos. Vos que desde tu casa votaste sin parar para elegir a tu favorito. Ya está el ganador. Pero antes... No, te lo pido, por favor. Quiero decirles que realmente fue un enorme placer compartir este programa con ustedes. Conocer las historias. Acompañarlos con la decisión de nuestro jurado para que cada artista crezca. Saber que grandes ilusiones que quizás bailaban o cantaban o hacían su disciplina en un semáforo, en un boliche, han tenido la posibilidad de llegar a este gran programa. Este gran programa que me dio la oportunidad de conducir y de darle la oportunidad, en este caso a alguno de los 5, como la vida me ha dado la oportunidad a mí. A ustedes en su casa, por abrirnos las puertas, encender los televisores y acompañarnos durante cada noche. Toda la Argentina apoyándonos. Realmente fue hermoso, un programa inocente, con mucho talento, con esfuerzo, con sacrificio de nuestros participantes. Muchos de ellos por primera vez habían viajado en avión y así miles de historias. Más que agradecerles, no tengo mucho más. Gracias por acompañarnos en este hermoso programa, de verdad. Muchas gracias. Lizzy. Sí. Perdón. Yo también quisiera decir algo. Creo que mis compañeros también van a querer dar alguna palabra. Claro. Para nosotros fue una emoción muy grande. Uh-huh. En lo personal, y como a... Bueno, como jurado o como compañero de aquí de mis colegas y de cada uno de los colegas que estuvo arriba del escenario, fue un aprendizaje enorme, fue muy emocionante y artísticamente fue una oportunidad también muy valiosa, porque en este momento tan loco del mundo, sentir en cada uno de estos programas que estábamos acompañando a mucha gente desde un lugar distinto y con historias emocionantes y con alegría y con crecimiento y con consejos y, insisto, en este momento tan loco del mundo, me honra verdaderamente haber sido parte de esto, que estoy seguro que le hizo mucho bien y le llevó mucha alegría a muchas familias, como nos hizo bien a nosotros y nos llenó de alegría durante todo este tiempo. A mí me gustaría, bueno, primero agradecerles a mis compañeros de estos meses por las risas y por las emociones que hemos compartido. A vos, Lizzy, que fuiste una capitana hermosa, llena de alegría siempre, llena de humor, llena de luz, como sos. Por eso la gente te quiere tanto. A estos participantes increíbles que llegaron a la gran final y cada uno de ellos se lo merece por su talento y por su trabajo. Desde acá, desde este humilde lugar, decirles a todos los que están mirándonos
que les deseo siempre que tengan alguna conexión con el arte. No importa que no sean profesionales, pero que de alguna u otra manera se acerquen al arte porque el arte es sanador. Y también decirles que me encanta ser parte de un programa que vuelve a mostrar una y otra vez que cuando uno sueña, uno puede cumplir lo que sueña. Muchísimas gracias. Pucha, qué cagada. Yo no me preparé nada para este momento. No. Yo no suelo decir mucho, ¿viste? Lo que siento. Creo que en este programa vine a ser un poco yo. Ustedes vinieron buscando una oportunidad. Yo también, porque realmente llegué a este programa en cero de vuelta. Y se me volvió a dar de nuevo y a ustedes también. Entonces yo sentí como que nos estaba pasando lo mismo, ¿viste? Acá vinimos a cantar y a bailar por nuestra vida. Y me gustaría agregar que estuve todo el año sintiendo no que se me pasó el tren, sino que peor, sentí que me había bajado. Y llegan ustedes, que los elegimos nosotros, que estuve todo el año replanteándome si realmente era quien yo creía. Y digo, la puta que lo parió, si estas son las finales, realmente algo entendí de sentir, de ver. Ustedes me devolvieron la gana de intentarlo una vez más y se los agradezco mucho porque, de verdad... Quiero mucho, ¿saben? De verdad, me encariñé con cada uno de ustedes. Bueno, para los que no me conocen, yo doy clases y amo lo que hago. Y siempre a mis niños y todos mis alumnos les digo que tienen que soñar. Y siempre soñé con estar en un programa de esta categoría. Y muchas veces cuando estaba sentado en esta silla, los veía a mis compañeros y no podía creer estar compartiendo con gente tan reconocida, tan talentosa y a la vez tan humilde. Porque aprendí muchos con ellos. Entonces yo de corazón quiero decirles gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias, Lizzy, por ser una persona tan buena y que siempre tratás de hacer sentir a todos como en casa. Y a ustedes, porque ustedes son el claro ejemplo de que si se quiere, se puede. De corazón, yo estoy viviendo un sueño y sé que ustedes también, así que me siento bendecido. De corazón de poder estar formando parte de esto. Y a todos en sus casas nunca dejen de soñar, porque puede sonar cliché, pero si ustedes en su cabeza se lo proponen, todo lo que quieran siempre se les va a hacer realidad. Es verdad. Es verdad, no solo para cerrar. Flor, Emir, Joaquín, Abel. De alguna manera, no por la generación, sino porque la televisión ha sido un gran refugio para un Luisito y me salvó de un montón de cosas. Y hoy estar acá ocupando este lugar y sentir que somos el refugio de quien sabe cuántas familias me llena de orgullo. Me llena de orgullo y me llena de emoción, pero también sé... que tenemos ganador de Got Talent Argentina. Vos decidiste quién se convierte en el gran artista argentino. Oh, 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 oh. Se convierte en campeón o campeones de Got Talent Argentina. A todos, a todos.
chicos, estuvieron brillantes. Felicitaciones, chicos. El premio de ustedes, campeones de Got Talent Argentina. Espérenme un segundito, que todavía hay más. Y ahora sí, además de ser los campeones y llevarse el trofeo, se llevan los 15 millones de pesos. Ahí está, que se hace. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicitaciones de corazón! Muchísimas gracias. Gracias por todos los votos, la gente que nos apoyó. Muchas gracias. ¡Impresionante programa! ¡Hermoso programa! La verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones a todos. Ha sido una hermosa temporada, un gran ciclo. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar la próxima vez que tenga ganas de acompañarnos en esto que ha sido llamado Got Talent Argentina. ¡Chao!